Saludos cordiales y bendición a todos los amigos, los hijos espirituales y los devotos del Padre Pío de Pietrelcina. Y también saludos y bendición a todos vosotros que tenéis la amabilidad de reproducir este vídeo. Yo tengo la impresión de que no siempre hemos sabido presentar adecuadamente la figura del Padre Pío. A veces, muchas personas constato que tienen de él una idea un tanto sombría. Quizás solamente lo han presentado como el fraile de las llagas, de las heridas, vendas empapadas de sangre, arrebatos, éxtasis, ataques diabólicos. Es un contacto con la muerte, con lo sobrenatural, con lo doloroso, que a muchas personas les echa un poco para atrás, con temor, con una reverencia que es tan grande que les impide acercarse a ese amigo cercano y tierno que es, que sigue siendo, el Padre Pío. El Padre Pío naturalmente era un hombre jovial. Tenía fama de ser chistoso con sus hermanos de comunidad. Cuando estaba en recreo, a veces contaba anécdotas graciosas, chascarrillos, y se reían con él. Y el Padre Pío tenía también esa punta de socarronería propia de los campesinos, porque él lo era y nunca dejó de serlo. No era un hombre particularmente cultivado, pero tenía grandes cualidades, grandes dotes de observación, como toda la gente del campo. Y se fijaba en todas las incoherencias, en todas las contradicciones de la gente que vivía en el mundo, que corrían de un lado a otro como pollos sin cabeza, desatentados, sin saber de dónde venían ni a dónde iban. Y su mirada perspicaz, inteligente, socorrona, no podía evitar una sonrisa de conmiseración, pero también una sonrisa amable de inteligencia. ¿De dónde provenía este temperamento del Padre Pío? No se trata solamente de un carácter natural heredado. Se trata de una auténtica virtud cristiana, porque él detestaba la tristeza. A un hijo espiritual le escribe diciendo: la tristeza es la muerte lenta del alma. Para él la tristeza era el caldo del cultivo en el que Satanás podía hacer tropezar a los hombres. Tropezar en las grandes virtudes, en la fe y la esperanza, que se verían tentadas fuertemente en la tristeza, pero también en esas otras virtudes que se ven en peligro cuando la tristeza invade a un alma: la humildad, la paciencia, la caridad, la castidad. Todo eso encuentra un clima enrarecido para ser vivido en la tristeza. Por eso otra hija espiritual en una carta le dice: que tus palabras sean siempre alegres y santas, pero alegres, porque cuando nosotros nos dedicamos simplemente a hablar con nosotros mismos o con otras personas, quejándonos de lo mal que va todo, todo eso va creando un clima que no ayuda en ninguna manera a arreglar esos graves problemas, esas terribles situaciones que vivimos y que viven nuestros hermanos. Que nuestro hablar sea con palabras santas y alegres, de temas alegres. Ciertamente el misterio del Padre Pío es el misterio y el secreto profundo del cristiano, que ya enunció aquel autor inglés de tan buen humor, Chesterton, que dijo que la alegría era la agitación superficial del pagano, pero el misterio profundo del cristiano.
porque para el Padre Pío, fe y alegría no es que tuvieran que ir de la mano, es que prácticamente eran sinónimos. La alegría viene del sabernos definitivamente redimidos por Cristo, que Él no derramó su sangre en vano, que Él no murió en la cruz en vano, sino para salvarnos. Y si somos así amados, si así estamos y vivimos en las manos de Cristo, ¿quién podrá arrebatarnos? ¿Quién podrá arrebatarnos de sus manos? El Padre Pío era extraordinariamente devoto de la Virgen María, ella que es la madre de la Divina Gracia, pero a la que él invocaba también como causa de nuestra alegría. La alegría del cristiano, la alegría del Padre Pío, es la alegría del Magnificat, la alegría de la Virgen que dice, exultante de gozo, proclama mi alma la grandeza del Señor, porque Él se ha fijado en la pequeñez, en la humildad de su siervo, y ha querido hacer obras grandes en mí. También Dios hizo obras grandes a través, por medio del Padre Pío, y las quiere seguir haciendo a través de nosotros, si nosotros le dejamos.